me venía a salir un llaverío en todo y todo esto, ¿no? La calor de la. De la. Acá el pija, ¿sabes? Sí, ya, la misma bacteria. De todo. ¿El qué? Funciona. No. Encender los audífonos. Los audífonos están No están encendidos. encendidos. Porque se están cargando.
Hello, 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 good evening. Good evening, teacher. Good evening, Miss. Nice, thank you so much for being on time. Let's see. My goodness, we are just in right now. So let's wait for the rest. Good evening, nice. Thank you for your cameras. For the ones that are with the camera on, mientras los demás vienen poniendo la cámara, ahí está Edgar ya, ya se dejó ver. Edgar, Elisa, very nice. Ana Patricia, Freddy, Griselda, Lisette, Elsie, Patricia. Okay, so let's see, I have a message right here about I went on to the hospital, I don't know what's going on. Okay, so let's start. Welcome, now let's see, we are 15. Briam, Steve, you're driving. Okay, no problem, Briam, Steve, just go home and then you can turn on your camera and we can be connected, right? No problem. So Benjamin, nice to see you. Cesar Alexander, there you go. Nice. Let's see, it is Janet. Nice, it is Janet. So the rest. Jacqueline, Janet, Jacqueline, like always on time, very nice. Okay, so let's start. Let's see, Griselda, Lisette, what's today's date? Teacher, ¿qué fue lo que me pidió? Yep, the question, the date, what's today's date? El día de hoy estamos Tuesday, January 31, 2023. Okay, Griselda, very nice, very nice. Let's see, the same question, Elsie Patricia. What's a today date? Tuesday, 31, January 2023. Okay, today is a Tuesday, January the 31st, no 31, 31st. Les voy a mencionar esto, fíjense bien. Nosotros en español decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, right? So, those are the numbers that we use for the dates, okay? So, let's see. For example, number one, that would be first. Number two would be second. And number three would be third. Okay, so y así puedo seguir, pero esos son los tres como que más cambia, okay. Después el cuatro, fourth, okay. So no tengo ahorita aquí a la mano una imagen de los cardinal and ordinal numbers, pero se las voy a buscar porque a estas alturas nosotros tenemos que decir bien la fecha. Ok, esto lo vamos a ocupar nada más cuando yo estoy hablando de fechas. Ok, por ejemplo, ahora es martes 31, en español sí, así decimos, martes 31 de enero, el mes que sea, right? But in English, that would be Tuesday 31st, y me va a decir usted, no sé si ustedes han visto que les ponen como unos numeritos al final, se los estoy poniendo en el chat, por ejemplo, así, second,
el number three, that would be third, RD, le ponen RD. No sé si ustedes han visto esto. Ok, entonces esa es la abreviatura de lo que les acabo de poner, first, second, and third. Si se fija, son las últimas dos letras de cada palabra. Entonces, por ejemplo, ahora es 31st. Ok, yo no digo 31, yo digo 31st. Por ejemplo, hay una competencia y usted me va a decir, mire, él vino en primer lugar. Así me dice en español usted, ¿verdad? En inglés usted no me va a decir he was the one. No, usted viene y me dice he was the first. Ok, usted me dice, mire, yo voy a segundo grado. Ok, usted no me dice I'm in too great. No dice así, así decimos en español y yo le entiendo. Yo voy al segundo grado. Ok, so that would be the second grade. Mire, él es el tercero que viene. Ah, no me va a decir he is the three. No, él es el tres. No, él es el tercero. Ah, he is the third one. Ok, he is the third. Ok, number three. Ajá, Elisa. En el 11, 12 y 13 no aplica, ¿verdad? No, ahí no, ahí solo son las que terminan con TH, ¿ok? TH, usted dice 11th, TH, 12th, 13th, todos, o sea, llegamos al 10, desde el 4 para allá le voy agregando TH, va a volver a cambiar el 21, el 22, el 23. De ahí va a volver a cambiar el 31, el 32, el 33. De ahí el 41, 42 y 43. ¿Ok? De ahí los demás se mantienen con TH todos. O sea, lo que los primeros tres son los que usted se tiene que acordar. First, second, and third. Porque de ahí todos van igual, solo que al número usted le agrega una TH. Usted dice fourth. Mire, suena ahí una TH, no four. Fourth. Ajá, number fifth. Ok, number fifth. No tengo, como les digo, pero ojalá no se me olvide buscarles una información. Es eso, como no está en este contenido, no lo tengo aquí a la mano. Pero es importante que ustedes lo sepan. O sea, mañana que yo le pregunte, mañana no me va a decir, ah, today is Wednesday 1. Porque va a decir como eso de Wednesday 1. ¿Cómo así? Ah, today is Wednesday the 1st. Ah, y es primero de February, right? February the 1st. Ok. So, ahí está. Ahí creo que mandó alguien. Mire, ahí ve. Y esto está en un libro. Si es que yo lo vi en el módulo 2 o 3, no recuerdo. O sea, esto ya lo vieron. Mira, ahí está. ¿Ve? Entonces, esto es para las fechas. Mira, ahí dice dates. Okay. Cuando yo mañana le pregunte a cualquiera what dates today, no me va a decir one. Ok, me va a decir first. Y si el día jueves le pregunto, no me vaya a decir, ah, ahora es February 2. No, me va a decir February the 2nd, ¿ok? El viernes ya no, porque no hay clase, no le puedo preguntar, pero si fuera así, today is Friday, February 3rd, ¿ok? 3rd, así es como voy diciendo las fechas. No, es que mire, hoy es 11, ah, that would be 11th, TH. Ok, so todo lo que tenga que ver con fechas, usted va a ocupar estos números, así con esta terminación, así como lo han enviado ahí el grupo, ok, so, sí, ahí está, este, que ustedes lo tienen, si es que esto ya lo hemos, ya lo tuvieron que haber visto, ok, so, no es del contenido de este módulo, pero bueno, aclararlo por si no se acordaba o se le chispoteó o de verdad pasó de noche a clase, para que lo tenga presente, ¿ok? Yo más creo que la pasaron de noche y cabal de 8 a 9, bien
no es falso de noche. Okay, so let's see, let's start with the attendance. Okay, so let me go back right here to the file where it's the attendance. Que esto se me pierde siempre, aquí está. Letrita minuciosa que veo por aquí que no la veo bien. So let's see, Tuesday the 31st. So Alison Daniela. Alison Daniela no está. Ana Marisol. Present teacher. Nice. Ana Patricia. Present teacher, present. Nice. Bárbara Alejandra. Present teacher. Nice. Benjamin Alejandro. I'm here. Nice. Brenda Adriana. Present teacher. Nice. Brenda Isabel. Present teacher. Nice. Brian Steve. Por ahí creo que viene llegando. I am here. Nice. Carlos William. Para cuando teacher. Pregunten por mí. Nice. Cesar Alexander. Present teacher. Nice. Claudia Itzel. Present, miss. Nice. Daniela Magali. Present. Nice. Edgar Fernando. Present teacher. Nice. Elisa Arely. I'm here, miss. Nice. Elsie Patricia. I am here, teacher. Nice. Freddy Jose. Present teacher. Nice. Griselda Lisette. Present teacher. Nice. Iris Janet. Present teacher. Nice. Ivania Stephanie. Ivania Stephanie. No. Jacqueline Liliana. Present teacher. Nice. Jacqueline Janet. Present teacher. Nice. Janet Carolina. Janet Carolina no está. Jennifer Noemi. Present teacher. Ah, okay. Janet Carolina, right? Yes. Nice. Jennifer Noemi. No está Jennifer Noemi. Okay. Nice. So we are almost complete. Ya veo cuál es la clave de pasar. He pasado la asistencia 3 minutos más tarde y he visto que la mayoría está. Cuando la paso justo a las 10, siempre hay bastantes absence. Creo que voy a estarla pasando a las 13, a las 15 para que al final solo sean uno o dos los que hay que validar y no. Varios, ¿verdad? Okay. So let's see. Let's start with the screen. Let me share the screen right here really quick. And we are going to continue where we stopped yesterday, right? So unfortunately, yesterday ya el tiempo no nos daba igual, ¿verdad? Tuve una pequeña ahí emergencia, pero logramos salir con la hora exacta en el video, así es que no hay problema. So we mentioned the problems, right? Remember que ayer fue día de desahogo del vecino, right? So we mentioned some inconvenience, right? Some problems, some complaints, right? That we can have in the neighborhood or the place where we live with the neighbors. What else? We complete this part and we mentioned the how much and how many, right? That they are countables and uncountables, that we are going to use how much for things that we are not able to count and how many for the things that we can count. How many students are in the class? Ah, los cuento, hay tantos, right? Ah, but then I say how much crime. It's where you live. No lo puedo contar el crimen en sí. Puedo contar los robos, los homicidios, lo que sea, pero el crime, that is uncountable, right? So we start this part. No sé si lograron terminar esta parte.
en teoría ahí en su grupo usted contestó estas preguntas en base a el vecindario donde usted vive, right? So it says, write answers to these questions about your neighborhood, then practice with a partner, right? So, let's see. No sé con quién trabajó, pero igual usted le voy a hacer una pregunta y usted da la respuesta, sea que sea suya, del compañero que contestó la pregunta el día de ayer, lo que sea, como lo importante es participar. So let's see, Freddy Jose, nice to see you, Freddy, now that you are in a good look, okay, ready for the class. Freddy, nice. Let's see, Freddy, question number one is for you. Are there many apartment buildings where you live? No, I don't have anything buildings. Mm-hmm. Okay, Freddy Jose, very nice. You understand the question. Just one thing, and this is for everyone, no solo para Freddy, es para todos, okay? Remember, if the question is with the do auxiliary, so you answer with do, okay? Freddy me dijo, no, I don't, okay? So the question is with the verb to be. Look, are there many apartments buildings? Uh-huh, Freddy, with the verb to be? No, they are. Negative. They are, sorry? Negative. No, they. They are. Negative. They aren't. Okay. Oh, porque sorry. Si usted me dice are, es positive, right? Yeah. Ajá. Very nice. Very nice. Okay. Por ahí vamos, right? No, they aren't many apartment buildings where I live. No hay muchos edificios así como de apartamentos a donde yo vivo, right? So, verb to be, there you go. Lo que usted tiene que ver siempre es una pregunta, ¿ok? Imagínese que le preguntan con el will, usted no me va a contestar con el was o el where, right? Will es futuro, was and where es pasado, ¿verdad? Siempre usted debe de cuidar la estructura gramatical con la que se le está haciendo la pregunta, o si es una oración, seguir el contexto, ¿verdad? Imagínense que le digan a usted, compléteme esta oración, y ahí la oración dice, no sé, un tiempo gramatical sencillo, presente simple, I cook my breakfast every day, presente simple. Si continúe la historia, le van a decir a usted. Entonces usted no puede poner, hey, I'm going to eat tomorrow. No, porque ese ya es futuro. Ok, usted va a continuar la misma estructura gramatical escribiendo. And also, I eat breakfast with my family every day. Y ahí más o menos va siguiendo el mismo contexto. So, nice. Freddy, choose one of your classmates and ask the question number two, please. Ok, Jacqueline Liliana. How much traffic is there? Uh-huh. Jacqueline Liliana, how much traffic is there where you live? Jacqueline Liliana? Jacqueline Liliana Enriquez Cruz is there? Jacqueline a la una, Liliana a las dos, Enriquez a las tres. So choose somebody else, please. Freddy Jose. Okay, it is Janet Martinez. How much traffic is there in do you live? Mm-hmm. It's very heavy. Okay, how much traffic is there? It's really heavy. Okay, it's really heavy. Uh-huh. Okay, una respuesta corta, right? Usted me dice, yeah, there is. Sería como la respuesta completa, right? There is a heavy traffic where I live, okay? Or close to my house or close where I live, okay? There is. Or there are many car accidents, right? Dependiendo plural o singular. Nice. Let's see.
Benjamin Alejandro, how many dance clubs are there where you live? Well, here there are 5. My goodness, that means, Benjamin, that you go dancing every single day. You have 5 clubs. I would like to, but I can't. Okay. I actually can dance, but I can't go out. Yeah, because of your mom. You have to take care of her. Yeah. Okay, nice. Probably as soon as you get better, so le vamos a dar permiso, pero no es el viernes, que no haya clase, que vaya de parranda. No, falta mucho para eso. Okay, okay. So take your horses, right? So ready for the class, dancing at night, okay? I wanna dance on bachata. Oh my goodness. Okay. That's nice. That's very nice. So nice. Thank you, Benjamin. Let's see. Benjamin, choose one of your classmates, please, and ask the next question. Okay. Ana Patricia. Mm-hmm. Is there much noise where you live? Mm-hmm. No, they aren't a much noise. Mm-hmm. Okay. It's very quiet. Okay. My neighborhood. Nice. Very nice. Okay. Ya quisiera right. que todos fueran así, Ana Patricia. Okay. So the answer is there much noise? So it's uncountable, right? El noise no lo puedo contar. No puedo decir, ve aquí va un ruido, dos ruidos. No, right? So uncountable, right? So the answer. There is, right? Or there is not. There isn't much noise where I live. I have lovely and friendly and nice neighbors. They are very quiet. Y empieza ahí la explicación, right? Nice. Very good. Nice. Let's see, Janet Jacqueline. Are there many payphones where you live? No, there aren't any. Okay, so these ones are like the old-fashioned phones, right? So it doesn't exist anymore, I guess. No sé si en algún lugar hay, pero yo creo que ya no. Okay, so nice. Janet Jekyll, choose somebody else, please. Cesar? Hey, Cesar? Hi. Is there much pollution where do you live? Yes, they aren't. So much pollution. Okay. Yes. Okay. So is there much pollution? Yes, there is. That would be is, right? Yes, there is a lot of pollution. I guess that's everywhere, right? So no hay lugar donde no. Espérenme que alguien está escribiendo que está en el hospital, dice. Solo le vamos a poner aquí, please be connected. Es que aquí, niño, yo ya le dije que solo que me traiga el acta de defunción le vamos a permitir faltar. Okay. So, nice. Ajá. Cesar, thank you. Let's see the next one. That will be for Claudia Itzel. How many swimming pools are there where you live? No, they are no is living pools in my neighborhood. Okay, no, they aren't. So negative, right? No, I. So no, they yes. aren't swimming pools in my neighborhood. Okay. Nice. Jacqueline, Liliana, the last one. Is there much parking where you live?
No, they aren't. Okay, now there aren't parkings. So that would be plural, right? So nice. So let's move on, okay? Because of the time, so we have to take advantage of this, okay? The world in one neighborhood. My goodness, imagine the title. The world in one neighborhood, okay? So we are going to read. Vamos a ver quién me va a ayudar a leer. Vamos a ver, Elsie, Patricia, los que no han participado. So read the number one right here, the first paragraph, right? So number one, start here and then finish right here. Elsie, Patricia, pero lea primero el parrafito y alguien más va a continuar. Lleven la lectura porque no sabe quién va después. The sidewalks are crowded with Indian women in colorful traditional dress. A woman on the corner is selling China skates. A new come from a Romanian, but is playing in our restaurant. It is India, Chinese. Okay, China. Okay, China. Romania. Okay, Elsie, stop right there. Okay, though okay. It says the sidewalks are crowded, okay, with Indian women in colorful traditions dressed. A woman on the corner is selling Chinese cakes. A new song from a Romanian band, it's playing in a restaurant. It is India, China, Romania. Okay, aquí hay como un little map right here, right? And it says, it's a neighborhood in Queens in New York City. Ah, it's New York, it's the Bronx, Queens, Astoria, Brooklyn, Manhattan, New Jersey. Okay, so ya di la respuesta. Okay, let's see, continue. Vamos a ver quién no ha, uy, mi cámara, sorry. Quién no ha participado. Griselda Lisette. So continue right here, please. No, it's a story, it's a story. A neighbor in Queens, New York City, Astoria was owns a mostly group neighbor, but the areas in the Chinese fat. New resident from India, Pakistan, Thailand, China, and all over the United States are moving in. Moving in. Okay, nice. So it says, no, it's Astoria. Okay, so Astoria, a neighborhood in Queens. Okay, so Astoria es como una pequeña ciudad. Okay, en Queens. Okay, Queens es una ciudad inmensa, right? Vecina de Queens. Mm-hmm. Vecinos son de Queens, cabal, es a neighborhood in Queens, New York City, o sea, Nueva York, de la gran manzana. Astoria was once a mostly Greek neighborhood, but the area is changing fast. New residents from India, Pakistan, and Thailand, China, and all over the United States are moving in. Okay, so quiere decir que hay una mezcolancia de raza ya, o sea, está cambiando rápidamente. ¿Habrá alguna palabra de momento en lo que hemos leído que usted no conozca? La de Astoria was once mostly great. Esa, mostly great. Mm-hmm. Mostly Greek. So Astoria, I'm sorry, es el nombre, right? De la colonia, digamos, el barrio, para que, como que fuera en El Salvador, right? So Astoria was once of mostly Greeks. ¿Qué es Greek? Genial. I'm sorry? ¿Como genial? No, that would be great.
griego. Griegos de Grecia. Ajá. Estonia fue una de las grandes ciudades de Grecia. O sea, en aquella época de la colonización, que llegaron de otro continente y se adueñaron de los Estados Unidos, y así como dice la historia, right? Entonces, originalmente este lugar era de griegos, o sea, como un barrio, como el barrio chino, por ejemplo, donde se supone que ahí viven los chinos, ¿verdad? Entonces, este era un lugar donde ellos, era como su vecindario, pero esta área está cambiando rápidamente. ¿Por qué? Nuevos residentes de la India, Pakistán, Tailandia, China y de todos los estados de los Estados Unidos se están moviendo para ahí. Ok, so let's continue with the reading. Vamos a ver, Edgar Fernando, please continue with the number two. The new residents bring many traditions. These traditions blend together to make Astoria truly multicultural. When people are surrounded by different cultures, they adopt the things that they like, says one resident. Here in Astoria, it isn't surprising that an Indian woman buys Mexican tortillas from Korean grocery store. It's one of the things that makes the neighborhood special. Okay, very nice. Thank you. Let's see. The new residents bring many traditions. These traditions blend together to make Astoria truly multicultural. When people are surrounded by different cultures, they adopt the themes that they like. Say one resident here in Astoria, it isn't surprising that an Indian woman buys Mexican tortillas from a Korean grocery store. It's one of the themes that makes the neighborhood special. Okay, so do we have new words right there? Surrounding. Mm-hmm. Surrounding, aha, nice, interesting word. So surrounded, okay, that would be a los alrededores. Cuando muchas personas están rodeadas por diferentes culturas, es decir, alrededor, quiere decir que aquí a la par tengo un chino, aquí a la par tengo uno de la India, allá enfrente el de es de Tailandia, o sea, hay una mezcla ahí cultural de diferentes países. Nice. Any other word? ¿Vamos entendiendo el texto? Ya le vamos a hacer preguntas para ver si es cierto que vamos entendiendo el texto. No hay que solo leer. Yo tengo que entender lo que ahí está, lo que yo estoy leyendo, right? So let's see, let's continue with the next. Number three, Elisa Arelín. A Elisa no le hemos preguntado ahora. So number three, please. It isn't surprising that Astoria is becoming a very popular place to live. The rents are reasonable, the neighborhood is safe, and it has very good public transportation. There are inexpensive stores, many nice restaurants, and good fresh fruit and vegetable markets. And Astoria is a comfortable place to live. Apartments are usually big and roomy. As one long time resident said, why live anywhere else? Astoria has it all. Okay, very nice. It is surprising that Astoria is becoming a very popular, okay? Sí, es como que está en español, ¿verdad? Popular, pero la pronunciación es diferente. Popular place to live. The rents are reasonable.
¿ok? Reasonable. Diga esa palabra. Reasonable. 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 Todos. Reasonable. 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 Para que no se le trabe la lengua. Reasonable. 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 Dígalo unas 5 veces para que se le quede. Porque las palabras que son en inglés así como un poco largas, uno tiende a meter el español razonable, pero no. Reasonable, ok, reasonable. The neighborhood is safe and it has very good public, mire, not public, not public transportation. There are inexpensive stores, many nice restaurants. Igual la palabra es, siempre tratamos de como decir restaurante, right? Pero no es restaurante, es restaurant, ok? So restaurant. And what else? ¿Dónde vamos? Restaurant. And good fresh fruit and vegetable markets. Esas hay que mencionarlas. In Astoria, it's a comfortable, no comfortable, ok? Comfortable now. No me vaya a salir con comfortable, ok? Comfortable, ok? It's a comfortable place to live. Apartments. Ajá, ya me acordé de la tarea. Apartments are usually big and roomy, as long-time resident states. Why live everywhere else? Astoria, it's in all. It's, Astoria has it all, ok? Quiere decir que esa ciudad le gusta a la gente porque ahí hay de todo, así como dice ahí que hasta una mexicana puede ir a comprar tortillas y allí hay, ok, entonces allí hay de todo por lo mismo de la variedad de culturas, entonces la gente se ha como diversificado ahí, ¿verdad? Un chino le va a vender tacos así de extremo, right? So, nice. Do we have new words right here? Allí en este último parrafito, palabras nuevas. Teacher, ¿puede mencionar, puede pronunciar de nuevo vegetable? Vegetables. No vegetables, no vegetables, ok, vegetables no, ni confortable no. Y que a veces uno aquí es como vegetable, right? Uno quiere decir comfortable, pero no, comfortable. Ok, comfortable, vegetable, ok, vegetable, no vegetable, ni vegetable, no, ok, nice. Do we have new words right here? No hay ninguna palabra que usted desconozca, todo lo conoce. Rumi. Ah, estaba esperando que me preguntaran eso. La otra es surprising, la primera que está en el primer, en la primera línea. The icing surprising. It isn't surprising. Surprising. Okay. It isn't surprising. Ajá. It isn't surprising. No es una sorpresa. Ok, no es una sorpresa que Astoria es una de las, los lugares más, se ha convertido en uno de los lugares más populares para vivir. There you go. ¿Y rooming? Ajá, rooming. Ajá, eso estaba esperando que me preguntara. ¿Qué quiere decir eso? Compañero de cuarto. Espaciosa. ¿Cómo espaciosa? Ajá. Roommate sería el compañero de cuarto. Ok, el roommate. Hey, este es el que vive aquí alquilando el cuarto, la parva, el vecino, pero en la misma casa. Ok, so
that would be the roommate, pero en este caso dice roomie. Roomie. Oiga, roomie. Roomie, ajá, roomie. Okay, so that would be plenty of room, spacious. Okay, espacioso. Decir que aquí todo, esta ciudad lo tiene todo, imagínense. Aparte de que es barato. Ok, las tiendas venden barato, dice, buenos restaurantes, comidas y frutas frescas, lugares cómodos para vivir, los apartamentos son grandes y espaciosos, y eso es raro porque la gran manzana del New York, si usted conoce un poquito de la cultura de New York, hasta en series he visto yo que la gente vive como que fueran cajitas de ratón, o sea, porque mucha gente y carísimo, o sea, puede encontrar usted un buen apartamento, pero pues sí, así le va a costar la rent, right? Pero aquí dice que barato y grande, ok, so, así que si un día piensa migrar legalmente, váyase para esa ciudad, a ver cómo está allá. Eso es a ver en qué año hicieron este libro. Ok, so nice. Ajá. No more new words. ¿Estamos bien ahí? Okay, so because of the time we are going to continue. Quisiera hacerles un par de preguntas, pero el tiempo nos lleva y prácticamente mañana, miércoles, jueves. Jueves estamos terminando la semana 3. Bien raro, siento como que hay un día de más, pero no sé, pero no. Ajá, aquí están las preguntas, ok, pero ya no las vamos a ver. So, en teoría tendríamos que ir acá a la sección 4, que es la que vamos a empezar ahorita. So, el Unit 7A Progress Sales Assessment, ya usted sabe qué es. Mire, todas esas páginas se las va a saltar. No, es que esto es Sales Assessment, autoevaluación. Esto usted lo tiene que leer, mire, y aquí dice, yo puedo, I can listen to and understand the simple past and the past of be. En el ejercicio 1, puede usted hacer eso, aprendió eso, recuerda cómo se usa, entiende el pasado simple. O sea, aquí viene una autoevaluación, ¿ok? Para que usted lo pueda realizar. Mire qué bonito este map, ¿ve? Para que usted haga ahí algún juego. So, let's continue, ok? So, hasta ahora estamos iniciando la sección 4 prácticamente, ¿verdad? De nuestro libro. Y en teoría entre el lunes prácticamente estaríamos terminando esto para que en los últimos, sí, 3 días terminemos la última sección, pero sí se logra, ¿ok? Normalmente siempre es así porque el primer día, pues, no es que se pierda, sino más bien hay cosas que se tienen que estar mencionando, hablando, etcétera, right? So, but let's continue, ¿ok? What does she look like? ¿Ok? So, mi cámara, niños, no sé qué pasa, pero me quedo ahí como un ghost. Ajá, what does she look like? El primer día hice esta pregunta, right? So, le vamos a preguntar a Brenda Isabel. Brenda Isabel, what does, let's see, Elsie Patricia look like? Brenda Isabel, what does Elsie Patricia look like? Permítame, teacher, que la voy a ver. Ok, Elsie, quítale la cámara, Elsie. Uy, la quitó. No, no, ahí está. No, oh, pues se me perdió. Elsie. Say, Elsie, say okay. Hi, ahí está, mire, ahí está. She's long. Long es alta, creo. One more time, she's what?
Tall. Ah, okay. She is okay. Tall. Okay. Yes. Probably. Uh-huh. What else? Pretty. She's pretty. She's pretty. Okay, there you go. Nice. Okay, ya veo que sí, sí se acuerdan de la pregunta, ¿verdad? Ella tiene... Ajá, she is. Para decir, pelo corto, no sé, no me acuerdo. Short hair. Pero siempre she is, ¿verdad? She has short hair, long, hair. Or straight. Hair. Listen, right, short hair. She has glasses. She uses or she wear sunglasses or ears. Yes. And earrings, okay? She has earrings or she wears earrings. Ajá. Nice, okay? Cuando le pregunten a usted, what does, quien sea, su papá, su perro, su hermano, su gato, su casa, look like, no le están preguntando que si a usted le gusta él o ella, el animal, la cosa, de lo que sea que estén hablando. Le están preguntando una breve descripción, que usted empiece y diga, ah, mire, grande, pequeño, gordo, seco, feo, bonito, peludo, pelón, so... Empieza usted, right, a decir una small description de la apariencia. Puede ser apariencia física o puede también ser apariencia emocional, ¿verdad? Alguien puede decir, ah, she is very responsible. Okay, la responsabilidad no se mira en lo físico, pero ya conociendo a la persona, uno determina, right? So, ajá, Elsie Patricia. Teacher, para decir yo mido sería I measure 162. I am. Dice ahí lo que usted mide. Pero para decir mido no es measure, no. Height, ok. Height. Ya se lo voy a. Ya se lo Entonces sería my height, ok, podría ser la estatura, ok. O puede decir, no sabe exactamente la estatura, puede decir I am middle height, o bueno, si es alta o alto, I am tall, si es bajo, I'm short, ok. Pero para decir 1.62. 160, ahí sí los números, 162. That's true. That's why. That's your height. Pues sí, no es pequeña. Thank you. Sí, Patricia, es un poco alta. Ya ve que le adivine. Yo soy gigantón, 1.76. Benjamin. Oh, wow. Tío cuarta. ¿Quién es el más alto aquí? 1.82. Freddy. Wow, me sobrepasa. 182. Dios guarde, Freddy. ¿Usted qué es, de la NBA o qué? No, eso mismo. De verdad, wow. Bueno, del más pequeñito no preguntemos. Te voy a sentir mal. No, del más pequeñito no preguntemos, le voy a ganar yo. Ajá. ¿Cuánto mide? No, yo no les voy a decir. Bueno, no sí. No tiene que decir. Adivinen. A ver si me gana, porque yo soy chiquita. That's true, Ana Patricia. 1.55, teacher. Por ahí. 1.53. Vaya, adiviné. 1.53. Eso dije hace un momento. Ah, really, Freddy. My goodness. Adivina, sí. Este Freddy. No espero que Freddy me haya quitado el oval. Ay, ya, Benjamin. You are now the tallest. Ok. Hay otros más altos todavía. Sí, sí. Bueno, pero... mi hermano mide 1.90. Soy un centímetro más alto. 1.54. 1.54, Ana Patricia. Ok, nice. So appearance, right? Cuando le digan a usted una pregunta similar a esta,
usted viene y empieza a describir. Puede ser lo físico, puede ser lo que no se ve, la responsabilidad, alegre, enojado, trabajador, y empieza, right? So, we have different words right here, okay, for the appearance. For example, we have hair, okay, el cabello, el pelo, dice uno, cabello, ¿verdad? El cabello, el hair. So, we have long brown hair, okay, cabello largo, café, right? Short blonde hair, short blonde. A la rubia normalmente le van a decir blondie, okay? Mira la rubia le dicen. Look at that blondie girl, okay? Blondie, okay? Blondie, pero rubia, okay? Ahora me quiere decir, mire, yo tengo el cabello rubio, blonde, blonde. I am blonde hair, short long. Straight, ¿qué dijimos que era straight? Cabello largo. That would be long. Cabello liso. 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 Ajá. Straight black hair. Liso. Curly. Ok. Lo opuesto del straight. Curly red hair. Colocho. Colocho. Aquí, no me acuerdo quién vi que era bien colocha. No me acuerdo quién era. Y ahorita no tienen la cámara todos. Ok. So, pero un curly, right? Un curly. Bald. ¿Y este? Yeah. Ajá. Bald. Calvo. Calvo, ¿verdad? El calvo. Mustache and beard. Ok, no bear, right? El bear es el oso. Mustache and beard. Bigotudo y con barba. Ok, now we... Tampoco es beer, ajá, no, no, eso no es, ok. Nice. Then we have age, ok, para decir la edad. Usted puede decir, I am, los años que tiene, ¿verdad? Pero si usted no quiere decir la edad, usted puede usar estos adjectives. Young, joven, middle age. ¿Cuál viene siendo el middle age? Edad, una mediana edad o edad media. Una edad media, ¿verdad? Como no viejo, no joven, ¿ok? Ahí en los, en la mejor época, right? Middle age. Then, elderly, ¿ok? Elderly. Este también en algunos libros van a ver que dice old, ¿ok? Old, viejo, ¿verdad? Ya mayor, ¿ok? Ya de avanzada anciano, edad. Pero anciano. Se escucha como más informal, por eso es que es elderly. Exacto, there you go. O sea, elderly es como más polite, porque usted no le va a decir a alguien, hey, en español creo yo que sí, ¿verdad? Ya está viejo, le digo, pero de cuando tiene confianza, ¿verdad? Pero si no, usted le dice, es una persona mayor. So es mejor decirle elderly, que le va a decir old, porque ahí le está diciendo viejo, ¿verdad? So, then we have looks, looks, ok, lo que usted mira, la apariencia, handsome, ¿qué dijimos que era handsome? Guapo. Guapo, ok, esto es para un hombre, un joven, ¿verdad? Sexo masculino, no le voy a decir a una mujer, you are handsome, ok, que ahora, ¿verdad? Hay muchas cosas raras, pero no, ¿verdad? Handsome. Es para un caballero, ¿verdad? Guapo, apuesto, bien parecido. Good looking, este es el apropiado. Mire, si usted no sabe si es un él o un ella, mejor dígale good looking, ¿ok? Good looking es como... ¿Te ves bien? Bien parecido, ¿ok? Bien parecido, así dice uno. Bien parecido el joven o bien parecida a la señorita, es decir, que bonito, bonita, ¿verdad? Entonces ahí usted no sabe si hombre o mujer, este es para los dos. Pretty, ok, pretty ya sería solo para una mujer, ¿verdad? Bonita, pretty, pretty girl, pretty woman, ok, so más que todo una señorita. Y mire, aquí está, ve, height. Ok, la estatura, ok, short, fairly short, medium height,
pretty tall and very tall. So aquí está Benjamin y aquí está Freddy. Ok, so, cabalita. Pues sí, Freddy es súper más altísimo que Benjamin. Imagínense, Benjamin es alto. Y por aquí estoy yo. Pero es incómodo hacerlo. No, y por aquí va Ana. Porque es más grande. No, que ahí nos quedamos en short. Las en dos. Short. Ok, so ahí la edad, la estatura, ¿verdad? Usted bien dice de exactamente cuánto mide o usa este tipo de palabras, más que todo cuando usted le dicen, mira, what does your best friend look like? Y usted no sabe cuánto mide, pero usted puede calcular si es alto, término medio, pequeño, and so on and so on. So, there are more words, hay muchas más palabras que nos van a servir como para describir appearance. Hay algunos libros que hasta le muestran cómo decir nariz puntiaguda, nariz aguileña, nariz chata, nariz, ojos chinos, ojos redondos, pestañudo, porque uno cuando describe a detalle puede decir todo eso, ¿verdad? Mire, es narizón, mire, tiene arrugas, mire, tiene camananses y empieza, ¿right? Una descripción bastante detallada de la persona. No solo decir que es bonito, feo, sino empieza. ¿Ok? So, pero aquí en el momento, pues eso es lo que nos muestra el manual. So, I have 3 more minutes, well, 2 more minutes, and I need to validate the attendance, ¿ok? So, en estos 2 minutos, déjenme nada más confirmar, son pocas personas las que no tienen asistencia. Alison, Daniela. Alison, Daniela. No, está. Ivania, Stephanie. Ivania, Stephanie. No está. Jennifer, Noemi. Jennifer Noemi, no está. Bien, Jennifer, Ivania y Alison Daniela son las únicas 3 personas que se quedan sin asistencia. Then the rest you do. So please, trabajemos en la plataforma. Por ahí mandaron un mensaje ahora de todavía algunas personas pendientes del documento que tienen que mandar. Fíjense que no sé si estas personas que están en la lista siguen activas en el módulo porque a estas alturas pues ya está reservado como el cupo para el siguiente módulo. Y si usted se atiene con esta documentación, créame que el cupo hay 20,000 más esperando lo que alguien de aquí se vaya para entrar otro. Entonces no dejen eso como para, ay, ya lo voy a mandar después, ¿verdad? Porque es importante. Benjamin, go ahead. Sí, yo tengo toda la documentación para la inscripción, pero le pregunté a la señorita Flor si me podía pasar a avanzado o si tenía que terminar primero los cursos de preintermedio e intermedio. Fíjese que ahí no le sabría yo dar una respuesta, Benjamin, porque no manejo esa logística como ellos lo clasifican al estudiante. Lo que yo le recomiendo es, si no tuvo una respuesta pronta, porque igual no es Flor la que va a decidir, eso me imagino yo que va más allá a un proceso administrativo, lo que yo le recomiendo es llamar directamente al número de inglés corporativo. Llame y con la persona que le atiende, que es la recepcionista, tal vez agilizar el proceso, o sea, o que le den una respuesta, ¿verdad? Porque me imagino que esa decisión no la toma tampoco uno de los técnicos que están para soporte del grupo, pero siga consultando. No le puedo dar una respuesta de un sí o un no. Ah, ok, está bien. Gracias. Ok, Benjamin, no problem. So time is over. I appreciate your time. I hope to see you tomorrow, ok? We are in the middle of the week because we have 2 more classes, Wednesday and Thursday, and Friday we are free, right? So bye-bye, take care, good night, see you tomorrow, okay? Have a nice night. The same.
Thank you for everything. Bye bye. Take care. Good night.